Luis Gustavo Moreno, condenado por corrupción, defiende a Sneijder Pinilla, el de la UNGRT. Moreno cumplió su condena en Estados Unidos y regresó a Colombia, aunque ha pasado desapercibido, actualmente litiga en un delicado caso de desvío de dineros. Luis Gustavo Moreno cumplió su condena en Estados Unidos, luego de ser señalado por delitos vinculados con la corrupción. En la actualidad, Moreno representa a uno de los hombres más sonados de los últimos días, vinculado con el escándalo de corrupción de la UNGRT. Según expuso W Radio, Moreno representa a Sneijder Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRT, que está siendo investigado por la millonaria contratación de 40 carrotanques para llevar el agua a La Guajira. El recordado exfiscal anticorrupción vive en Colombia y es la cara visible de Pinilla, pues lo representa también ante los medios e, incluso, supuestamente tanto él como su defendido han recibido amenazas. Lo llamativo para muchos es que Luis Gustavo Moreno siga ejerciendo como abogado, a pesar de las extensas investigaciones en las que se vio involucrado. Daniel Coronel dio detalles sobre las razones que le permiten a Moreno seguir litigando en el país. ¿Por qué Luis Gustavo Moreno sigue como abogado? La mencionada emisora destacó que la Comisión de Disciplina Judicial dejó prescribir el caso Moreno en la segunda instancia. Cabe resaltar que, Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá sancionó preliminarmente al exfiscal por 3 años, es decir, no podía ejercer.